Buenas. Uy. Yo voy a hacer una presentación un tanto distinta a la de Javier, porque eres un jurista y académico, yo soy un cineasta y una persona un tanto extraña. Entonces, bueno, me voy a apoyar en un contenido un poco visual y, bueno, voy a hablar un poco de lo mismo de él, de una manera un poco más sencilla y de una forma un poco vehemente también, porque me voy a intentar representar como el 99%. Y voy a intentar explicarle a ese 1% de gobernantes o de representantes que en realidad yo creo que es que son ellos los que tienen que participar con nosotros, porque es que nosotros ya estamos haciendo. O sea, ellos que ellos quieren ahora de empezar a dejarnos participar, yo entiendo que es un poco al revés. Nosotros estamos haciendo muchas cosas y humildemente yo entiendo que son ellos los que tienen que venir con nosotros. Entonces voy a intentar humildemente y con mucho respeto intentar demostrarlo un poco, ¿no? Esta primera diapositiva que pongo aquí a mí me encanta. Entonces es una representación gráfica del estado de Internet un día concreto del año 2005. Es algo así como el 30% de una parte de Internet de un día de 2005. Se supone que los colores son los distintos dominios y, bueno, me llama mucho la atención. Internet, por supuesto, ha crecido muchísimo. Pero bueno, así es como estaba Internet. Esto es un poco de lo que vamos a hablar. Al principio, pues, vamos a hablar de cómo he escogido el interlocutor al cual dirigirme, porque yo no sabía muy bien con quién hablar y, bueno, he intentado quitar intermediarios e irme a por la persona que manda, que es como intentar, bueno, siempre intentamos ir a la persona que más manda o al mayor responsable para, bueno, para que sea la cosa más directa y para que funcione. Y yo, pues, humildemente represento a la gente. Me he puesto ese papel hoy y, bueno, voy a intentar hacerlo bien. Después vamos a hablar un poco de lo que pasó en el siglo XV. En el siglo XV hubo un punto de giro donde las personas en Europa fue la primera vez que accedieron a la información. Y vamos a hablar un poco de eso. Después vamos a dar otro pequeño salto al año 2011, casualmente la Puerta del Sol. El que me coja un poco sabrá que tengo yo un pequeño... Pero bueno, lo pongo de ejemplo. Vamos a hablar un poco del 15M, de lo que pasó, de cómo usamos en el 15M las redes, un poco de todo lo que pasó en el año 2011 en el mundo, de cómo se gestionaron las redes, la comunicación, una serie de ejemplos. Voy a hablar de eso, voy a hablar un poco de Acampada Sol, de lo que hemos hecho aquí en España, de distintas iniciativas. No necesariamente pasó este año y pasó aquí, pero lo pongo como ejemplo de cosas que están pasando y es un poco lo que yo quiero decir y es después lo que voy a contar en el último punto de que nosotros ya hemos empezado algunos ejemplillos, de que yo creo que la sociedad civil está haciendo ya cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien, me encanta y me siento especialmente orgulloso como andaluz emigrado hace 20 años, que aquí en Andalucía ahora se proponga una legislación de este tipo y se empiecen a abrir caminos, pero humildemente, insisto, nosotros estamos en ello. Así que animaros y metemos. Entonces, bueno, aquí esta primera foto, no sé si conocéis esta situación, este es Clint Eastwood, que es el cineasta más famoso de Estados Unidos, que en la Convención Republicana dio la sorpresa y en una charla muy formal como esta, donde hay un formato así de ponente, se saltó el protocolo y se puso a hablarle a una silla. Entonces yo, que soy el cineasta más reconocido de la Asamblea Popular del barrio de las Austrias del 15M de Madrid, me voy a saltar el protocolo y me voy a poner a hablarle a una silla que me han colocado aquí. Entonces, bueno, como estaba, lo primero que hice ha sido intentar buscar al interlocutor. Yo, que vengo de la gente, yo soy la gente y quiero hablar con la persona que manda. Entonces, ¿quién manda? Pues lo primero que he hecho, me he ido a Obama, que es el que manda, además el que ganó las elecciones. Pero resulta que Obama está ocupado. Entonces me ha dicho, no, yo estoy ocupado, vete a por otro, me voy a por otro. ¿A por quién me voy? A por los mercados. Los mercados, por lo visto, están ocupados destruyendo Italia. ¿Quién me voy a por quién? A por la señora Merkel. Me voy a por Merkel. Vámonos a por Merkel. Frau Merkel. Frau Merkel dice que está cenando. Que me vaya por su empleado, el señor Mariano. Bueno, vamos a por Mariano. Mariano, nada, que es muy difícil. Que son competencias de la Junta. Por lo visto, esta ley que vamos a tratar aquí hoy es de la Junta. Que me vaya a la Junta, me voy a la Junta. Señor Griñán, que me viene malamente, que vaya a otro. Pues a otro de la Junta. Bueno, pues me voy a por otro de la Junta. Y me voy, pues nada, pues no hay nadie, así que la silla. Entonces, bueno, como tampoco quiero personalizar a nadie, y además, como no veo aquí ninguno de nuestros representantes, si encontrara aquí algún tipo de representante, a lo mejor me diría él, pero no veo ningún representante en el cual dirigir así mis comentarios, me voy a dirigir a la silla y lo vamos a llamar el señor de la Junta. O sea, yo soy el pueblo y aquí tenemos al señor de la Junta, ¿no?, para hablar de esta ley. Entonces, bueno, vamos a empezar ya y vamos a hablar un poco del siglo XV. ¿Qué es lo que pasó en el siglo XV? Bueno, pues
Está ese señor, que es Johannes Gutenberg, y a este hombre pues, le dio por inventar este aparatito que era la imprenta de tipos móviles, ¿no? Hasta entonces resulta que la cultura, y voy a hacer un pequeño inciso, ahora voy a hablar yo mucho de religión, pero no hay que verlo en términos de religión, sino de información. O sea, voy a hablar de la religión, de cómo se rompió, de cómo salieron varias, pero de verdad que no van por ahí los tiros. Yo soy muy ateo y mucho rollo, pero no. Estamos hablando de información, multiplicación de información, y cómo la información creció, se multiplicó, cómo la gente pudo de repente escoger, aprender. Así que no van los tiros por cuestiones religiosas, sino meramente en términos de información, por favor. Entonces, bueno, hasta que este señor inventó esta imprenta, la información estaba encerrada en monasterios. Había una serie de monasterios, había una serie de libros, estaban encerrados en monasterios, y unos monjes que copiaban esa información a mano, estaban encerrados y eran los únicos que tenían cultura. La gente que vivía afuera estaba plantando patatas, no tenían tampoco mucho tiempo, nada más que para plantar patatas y sobrevivir. El señor de la Junta, estaban las cosas bastante fatal. Y además esos monasterios era como de acceso restringido, solo podían entrar monjes, generalmente del mismo monasterio, del mismo color de toga, o así, con su carnet y esas cosas, y copiaban a mano sus libros y se los llevaban a sus mismos monasterios y los ponían en sus estanterías, con lo cual el conocimiento estaba como secuestrado. Pero este señor inventó esta imprenta, con lo cual pudo empezar a copiar ese conocimiento, ¿no? Y entonces empezó a copiar cosas y empezó a multiplicar ese conocimiento. ¿Qué es lo que se puso a copiar? Bueno, pues se puso a copiar el Código Da Vinci del tiempo, que era la Biblia. Aquí tenemos la Biblia de 42 líneas, que fue un poco el hit del tiempo, con lo cual ese conocimiento empezó a circular. Salió de los monasterios, empezó a circular por todos lados. ¿Y qué pasó? Pues mira, pasó que había otro tío por ahí, que era este, que era un tal Martin Luther, que vivía por allí en una ciudad que se llama Wittenberg, y este era pues como un indignado de acampada solo. Entonces, como entonces no existía la Junta de Andalucía donde vivía este señor y no había ley de participación, pues este señor se enfadó un poco, no le gustaba cómo funcionaban las cosas, se enfadó y dijo, mira, a mí esto no me gusta, cogió un papel, escribió 95 cosas que no le gustaban, las 95 tesis, dijo, esto no puede ser, y se fue a la puerta de la iglesia de su pueblo y las clavó en la pared. Entonces, al final resulta que este señor, que simplemente hizo una propuesta, tampoco tenía firma digital ni DNI, que después hablaremos de eso, que eso hay que cambiarlo, señor de la Junta, eso hay que cambiarlo, porque me tiene un poco escandalizado, pero bueno, hablaremos de eso. Entonces, al final resulta que este señor, más la imprenta, pues montó un lío bastante importante que ahora hablaremos, ¿no? Aquí está la representación de este señor, fue con el martillo, que a mí me parece como súper sorprendente. De hecho, en el Campo de Sol deberíamos haber hecho eso. Las propuestas, llevarlas a la puerta de la Comunidad de Madrid y clavarlas allí. Habría sido fantástico. Bueno, aquí tenemos a este indignado clavando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. ¿Y qué pasó? Pues pasó que un poco la mezcla de este señor enfadado, del hecho de que de repente la Biblia empezó a circular y se empezó a remezclar y salieron distintas Biblias y de repente la gente ya tenía la posibilidad de formarse su propia opinión. Ya no era ir un domingo a un sitio y escuchar lo que decía ese señor, sino yo podía leer, formar mi propia opinión, podía incluso escribir, remezclar. Pues pasó que la Europa, que había sido un solo color, del color de la iglesia dominante, recordar que no estamos hablando de religión, sino de información, pues pasó que mirad la que se lió. Imaginaros que hubiera sido todo amarillo y primero pues se lió aquí que salieron los luteranos por aquí y después pues salieron más colores, más sabores, ¿no? Entonces, bueno, pues empezó a circular la información, la gente pudo escoger y mire usted la que se lió. Ahora vamos a ir un poco para adelante, unos cuantos siglos, y vamos a llegar aquí a los años 70, años 80, cuando, digamos que se desarrolla la forma moderna de lo que conocemos por Internet. Esto siempre lo explico mal porque es como súper complicado, pero vamos a intentarlo. Aquí hay gente que lo sabe mejor que yo. Pero bueno, tenemos primero, bueno, lo que tenemos arriba es un gráfico de ARPANET. ARPANET es una forma primitiva de lo que hoy conocemos como Internet o conocemos como la web, y era una red de uso militar o uso académico. Después tenemos los RFCs, Request for Comments, desarrollados por el Internet Engineering Task Force, y que es como, digamos, la capa grande de Internet que contiene dentro lo que nosotros conocemos como el World Wide Web, el Internet que nosotros usamos. El Internet basado en el HTTP, que es el Internet que nosotros conocemos de la web. Bueno, el Internet, amigos, la web. Entonces, bueno, de repente se desarrolló la web que hemos empezado a usar nosotros, y esto es una revolución exactamente igual de grande que la de la imprenta. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo ya no hay un solo indignado con su martillo allí en la iglesia. Es que ahora somos muchos.
Y además ahora ya no tenemos que juntarnos físicamente, sino que de repente tenemos la oportunidad, ya no tenemos que imprimir Biblias y llevarlas. No, no, ahora mismo ya estamos todos en todos lados, ¿no? Ha habido ese cambio, nos han dado este medio de comunicación que nos permite a todos comunicar, nos permite a todos participar, nos permite a todos transmitir nuestra información, consumir esa información. Y con esto llegamos al año 2011, que insisto, lo estoy usando de ejemplo, este año y este sitio, España, o estas revoluciones de las que voy a hablar un poco, estas rebeliones, pero son muchos años y son muchos sitios y muchas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues eso, aquí tenéis a Martín Lutero. Bueno, se ha traído unos cuantos amigos. Es que hicimos allí una pequeña rave y se nos llenó la cosa. Como faltan algunos, he cogido una foto aquí que se ven todos. ¿Ves? Ahí estamos todos. Pues lo que pasó aquí, esta foto que estáis viendo, es exactamente la misma foto que era un dibujo que puse de Martín Lutero. Aquí tenéis toda esta gente que ha ido a pegar sus 95 tesis a la puerta de la iglesia. Es exactamente lo mismo. Gente con anhelo de democracia. Gente que quiere vivir en un mundo mejor. Gente que quiere ayudar a su vecino. Lo que pasa es que en vez de ir con el martillito a clavar con un papel, pues se fue un día a desobedecer al Tribunal Supremo y a la Junta Electoral Central, que dijeron que no podías ir a la Puerta del Sol a hablar con tu vecino. Lo cual nos pareció bastante absurdo y nos fuimos para allá, desobedeciendo un alto tribunal y una serie de cosas. Pero es exactamente lo mismo, que era hacer democracia. Que obviamente me pongo, señor de la Junta, pero es que no sé. Como soy yo el de que da las charlas y nadie me interrumpe, estas ventajas. Entonces, bueno, seguimos un poco. No solo pasó en España, esto ha pasado en varios sitios del mundo, ¿no? Aquí tenemos, pasó en Tahrir, pasó en Sukhothai Park, pasó en Madrid, pasó en el resto de España, pasó en Grecia, pasó en muchos países, y siempre era lo mismo, eran personas que se juntaban para pedir una vida digna, ¿no? Cada uno con sus circunstancias, ¿no? Otra cosa muy interesante también es que gracias a esta nueva imprenta que tenemos, gracias a este internet, todos nos pasamos información entre nosotros, todos estamos interconectados. Es otra característica nueva, ¿no? Nosotros somos los medios, ¿no? Es otra cosa importante también. Hemos creado nuestro propio discurso. Otra cosa que ha pasado este año, otra novedad que ha venido en estas rebeliones y que yo entiendo que es una característica nueva, es que hemos podido salir de un discurso oficial. Ya no es ese informe policial o ya no es ese relato oficial que dice cómo han sido las cosas. Nosotros hemos sido capaces de independizarnos y nos hemos contado. Hemos sido capaces de contarnos quiénes somos y lo que hacemos. Y de contárselo al mundo, ¿no? Mediante el uso de las tecnologías, ¿no? Además, lo hemos hecho cada uno un poco a nuestro estilo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el 15M en España, directamente hemos prescindido de los medios de comunicación tradicionales. Nosotros aquí sabíamos que iban a ignorarnos y a mentir, y directamente hemos montado nuestras redes, y tanto a nivel redes sociales y tal, de las cuales hemos tenido un uso absolutamente experto, y hemos montado nuestros medios de comunicación. En Madrid, por ejemplo, tenemos un periódico impreso. ¿Quién va a imprimir un periódico? Si dices, pues nosotros imprimimos un periódico al mes, 40.000 ejemplares. Una radio, tenemos una tele con forma de tele, no sé, bueno, hay distintos medios. En Estados Unidos, por ejemplo, se dedicaban a hacer un uso de la prensa como más tradicional. Y allí sí tenían como representantes que intentaban conseguir lo que allí se llama airtime, o sea, intentaban conseguir citas en canales para salir. O sea, hacían un uso como más tradicional de la prensa, ¿no? En Egipto, por ejemplo, tenían pocos, pero eran como unas de entre 30 y 35 blogueros que eran los que iban informando. Allí pasaban unas cosas curiosas. Un amigo mío estuvo en Tahrir y preguntaba a uno de estos blogueros, ¿aquí qué organización es la que convoca las concentraciones? Y le contestaron, no, aquí no convoca, aquí convoca YouTube. Y dice, ¿pero cómo que YouTube? Y dice, sí, nosotros hacemos los vídeos, los subimos a YouTube y la gente viene. O sea que son distintas formas de entender la cosa, pero en el fondo lo mismo. La gente generando información, la información circula. Tenemos nuestra imprenta que se llama www, información circulando, todos nos enteramos y pasan cosas. Pasan cosas en el buen sentido. En este caso es ese exigir democracia, exigir transparencia, una serie de palabras que ya hemos oído aquí, ¿no? Exigirla de esa forma que nosotros entendíamos, que es más o menos discutible, en este caso ocupar la plaza, no me parece a mí lo más terrible del mundo. Hace bastante poco cortaban cabezas y hacían cosas de esas. Pero bueno, seguimos un poco. Aquí vemos también otra cosa interesante, otra cosa importante que ha empezado a pasar, que es la nueva presencia con el internet y con las redes sociales de una nueva figura que son los mediadores, o una nueva figura que ha aparecido, que es gente individual que de repente adquiere mayor importancia o mayor capacidad de transmisión de datos que grandes medios, ¿no? Aquí tenemos, este es un estudio que hizo una investigadora que se llama Manuela Lucas, basado en tráfico de Twitter y en una serie de hashtags en los primeros días del 15M. Aquí tenemos los grandes círculos. Cada círculo, el tamaño del círculo indica la importancia de la transmisión, ¿no? Mientras más grande, más importante.
No sé muy bien, pero yo os lo explico. Aquí en el centro tenemos este círculo que es Acampada Sol, Democracia Real, Juventud Sin Futuro, que digamos que son los grandes generadores de información del 15M, ¿no? Y después tenemos una serie de círculos, pero por ejemplo, este círculo de aquí, tan pequeñito, es El País. Y tenemos estos círculos grandes, que son círculos de personas. O sea, nombres de personas, son personas, individuos, que han logrado generar y mover más información que grandes medios de comunicación, ¿no? Que eso es una novedad con las redes sociales, ¿no? Que es otra cosa que hemos sabido utilizar, es una cosa que yo creo que también descoloca a los poderes y es otra ventaja que tenemos que utilizar. Entonces son cosas que están pasando y que estamos haciendo, ¿no? Simplemente pues quería insistir en eso. Otra cosa muy importante y que además es una de las demandas que nosotros tenemos en el 15M, insisto, como el ejemplo que os estoy contando de las muchas cosas que están pasando, es el tema, digamos, de la transparencia. Nosotros estamos demandando transparencia y es una cosa que hacemos, ¿no? Aquí os pongo una serie de ejemplos que os cuento muy rápidamente. Esto son una serie de webs y de cosas que os explico del 15M. Aquí arriba, esta web que siempre la pongo porque es que me hace mucha gracia. Es el manual que se llama How to Occupy, cómo ocupar. Y es un manual para acampar. Esta página está en inglés, pero es nuestra. Es una página del 15M de España. Y entonces simplemente un manual de buenas... No le estoy haciendo caso al señor de la Junta, se me ha olvidado. Es un manual de buenas prácticas para acampar. O sea, aquí está por categorías: desobediencia civil, legal, revolución, asambleas, camping, policía, internet. Y todo el mundo puede editarlo y todo el mundo de todos los países puede poner sus mejores prácticas. Se puede actualizar. Entonces tú, si tú quieres acampar, ¿cómo se pone internet en una plaza donde no tengo electricidad? ¿Cómo monto una asamblea de 40 personas? ¿Cómo hago no sé qué? Pues aquí tienes la mejor información y todo el mundo puede ir subiendo sus mejores prácticas y es como un manual para hacer estas cosas, ¿no? Hecho entre todos y todas, entre toda la gente de todo el mundo, y esto es una cosa que hicimos nosotros y todo está ahí transparente. Aquí abajo lo que se ve es la web de las actas. Nosotros tenemos un lío, lo hacemos lo mejor que podemos, pero no tenemos un duro, nuestros hackers están totalmente saturados, nuestros hackers son los que pagan nuestros servidores, o sea, es realmente complicado, pero todo lo que hacemos es transparente. Hacemos actas de todo y todo está en nuestra web. Que a mí me enfada mucho cuando nos enteramos que la policía, esta antiterrorista, estaba investigando al 15M de Madrid porque ya no tenía nada que hacer con ETA o no sé qué. Y yo digo, bueno, pues que me llamen y pregunten. Y lo segundo que pensé, ¿por qué gastan dinero si está todo publicado? Es muy complicado de encontrar, pero está todo publicado. Nosotros tenemos todo publicado, está todo publicado. Todo lo que hacemos, todo lo que podemos, lo streameamos, como estamos haciendo aquí hoy, que esta reunión se está streameando, se está documentando, es pública. Nosotros intentamos hacerlo todo así. Y todo está publicado, que es una de las demandas que tenemos. Nosotros queremos que haya una webcam en cada despacho oficial. Por supuesto, el señor funcionario que vaya al baño, claro. Pero si tiene algún tipo de reunión de trabajo, si hay algún tipo de grupo de no sé qué y tal, ¿por qué no se publica? ¿No? ¿Por qué no hay una webcam en cada juicio? Cada juicio que hay en España tendría que estar retransmitido. No sé, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y aquí, esto también... Bueno, aquí arriba a la derecha... simplemente está copiado, es una licencia que para que vean que nosotros nos apoyamos en las licencias libres, que eso es otra cosa que quizás, señor de la Junta, tenían que tener en cuenta para su proyecto de ley, el tema de las licencias libres, en el sentido que las licencias libres ayudan a multiplicar la información. Entonces nosotros en el 15M siempre usamos licencias libres. Y aquí a la derecha, esto ya es un poco de ego, pero se lo cuento, esto es simplemente la agenda de 2 días del 15M en Madrid, creo que es el 17 y 18 de abril de este año. Entonces, mire las reuniones que había. Esto para los que dicen que el 15M está muerto. Pues bueno, este es el programa de 2 días de reuniones en Madrid. Lo siento, pero me componía bien también. Lo metí. Bueno, y aquí entonces es donde voy a empezar a hablar un poco de ejemplos de lo que le quería decir, ¿no? De que nosotros estamos haciendo cosas. O sea, ahora se va a abrir un proceso de una ley de participación, pero nosotros estamos ya haciendo cosas. Resulta que sale una normativa donde los parlamentarios, los senadores tienen que publicar su patrimonio. Vale, les obligan a hacer y los hacen, estupendo. Y resulta que lo que publica el Congreso y el Senado y la oficina es un PDF escaneado con unos datos que no se pueden trabajar y que no vale para nada. Bueno, no pasa nada. Creo que he visto por ahí sentado a un señor que se llama David Cabo, que está por ahí, y este señor, ahí, un gallifante para él. Este señor abre una tabla de Excel por la noche que se llama Adopta un diputado. Se mueve por las redes y la cuestión consiste en lo siguiente: que toda la comunidad que quiera se ponga a teclear manualmente, porque no hay una forma menos coñazo de hacerlo, cada uno escoja un diputado y manualmente se ponga a picar todos esos datos de forma que tengamos todos esos datos de una forma tratable y podamos nosotros hacer nuestras estadísticas, podamos trabajar con esos datos, ¿no? Porque a mí personalmente me parece un fraude. No sé si un fraude de ley, pero de luego es un fraude moral.
que estén obligados a publicar unos datos, pero publiquen esos datos en una forma que no se pueda trabajar con ellos, me parece como poco de poca vergüenza. Que no, eso no es un concepto jurídico, ¿no, Javier? La poca vergüenza, pues poca vergüenza, amigo. Entonces, bueno, cosas que está haciendo la sociedad civil. La sociedad civil está haciendo que los datos que nos dan y que no se pueden trabajar con ellos, nos estamos encargando nosotros que se pueda trabajar con ellos. Por la noche, gente en su casa tecleando un ordenador. Más cosas. Esto es Acampada Sol. En Acampada Sol, en el mes que estuvimos acampados, nosotros allí, en papel y boli, se recibieron más de 15.000 propuestas para regenerar la democracia. Más de 15.000. Todas esas propuestas se leyeron, se valoraron, se catalogaron y están publicadas en una web. Aparte de esas propuestas escritas, físicas, también se desarrollaron unos sistemas web, como este que propongo, para valorar propuestas en plan digital que se recibieron, para catalogarlas. O sea, también se trabajó en el lado digital, del analógico. Que estos sistemas entiendo que son de interés para el señor de la Junta y a lo mejor quizás podían estudiarlo porque podían adoptar alguno de estos sistemas de valoración, de catalogación, de enrutamiento, quizás de propuestas, no lo sé. Bueno, yo sin duda les echaré un vistazo. Por supuesto, todo lo que hacemos nosotros es software libre, con lo cual el código pues será aprovechable y lo puede usar la Junta con nuestra bendición. También hemos hecho algún tipo de proyecto que ha sido fallido en el 15M, en el sentido que no ha sido adoptado por la comunidad y no ha funcionado. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que este es Stop Desahucios. Esto basado en una plataforma de software libre, se llama Ushahidi, de geolocalización. Pues unos compañeros hackers hicieron una plataforma donde se podían geolocalizar desahucios y la idea era haciendo como una base de datos de los desahucios que iba viendo, se iba metiendo datos para así con el tiempo tener, primero, recibir alertas por email. La idea era buenísima, con lo cual tú te ponías, yo vivo en esta dirección y quiero que me avises de todos los desahucios a menos de 20 kilómetros de mi casa. Y entonces tú automáticamente recibías en tu casa para poder ayudar o lo que fuera, pero también era para recabar datos. Con lo cual, si esto funcionaba y de verdad se metían muchos datos, con el tiempo podíamos tener una base de datos y tú podías, lo mismo que con lo de los diputados con contador del patrimonio, tú podías aquí fácilmente saber cuántos menores han sido desahuciados de no sé qué, cuántos no sé cuándo. Pero bueno, es un proyecto, como digo, no funcionó simplemente porque no se adoptó, quizá el interface era muy difícil, que es una cosa que después hablaremos, señor de la Junta, porque me metí el otro día en su página esta y tengo un par de comentarios que hacer. Pero no. Por otra parte, hay proyectos que sí funcionan, amigos. Yo esta otra diapositiva que siempre meto. Aunque hago una presentación de macramé, yo esta otra diapositiva siempre la meto. Hay cosas que funcionan. Esto es una cosa muy importante y yo creo que más que nada por la forma de que se ha hecho, por la ilusión que despertó, por de verdad darle la oportunidad a la gente de hacer algo, por no sé. Entonces, bueno, esto es hacer democracia. Ahora me pongo súper bebiente, es que me crezco, o sea. Pero esto es hacer democracia. Esto es hacer democracia. Esto ha sido obligar a la Fiscalía a actuar cuando no quería actuar. Y hemos sido, y además que siempre digo que soy yo, que no puedo, hemos sido 50 personas, ¿no, Toret? Hemos sido una lista de correo de 50 personas que de repente hemos obligado a la Fiscalía de nuestro país a hacer algo que no quería hacer. Y bueno, y no sigo porque es que me cae la lágrima. Más cosas. Democracia 4.0. Estamos hablando de democracia directa, ¿no? Estamos hablando de sistemas de participación. También tenemos cosas que se pueden reciclar. O sea, otra cosa que sería interesante sería mirar qué es lo que está hecho. Que también es un problema que tenemos nosotros en la sociedad civil y nos pasa mucho. El ir desarrollando cosas y de vez en cuando te das cuenta, miras al lado y dices, ¡ah! Y hay otro grupo que está desarrollando una cosa parecida. Y no nos damos cuenta y estamos los dos invirtiendo horas, ¿no? Y hay una cosa muy común en la política que a mí me pone un poco triste y es el hecho de que todo lo que ha hecho el contrario no vale, ¿no? Entonces, no sé, está gobernando el partido rojo. Y de repente el Partido Rojo, cuando gana el Partido Azul, pues todo lo que ha hecho el Partido Rojo no sirve, independiente de lo que sea, ¿no? Y después gana el Partido Verde y todo lo que ha hecho el Azul no sirve. No, pues eso no debería ser un poco así, ¿no? Entonces, miren un poco cosas que se han desarrollado, señor de la Junta, mire cosas que se han desarrollado porque hay cosas hechas ya por la sociedad civil, así que denle una vuelta porque hay algún tipo de desarrollo, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, si ahora mismo en Google ustedes meten indultos en Google, miren cuál es el cuarto resultado que sale. Pone ahí 15mpedia. Bueno, esta 15mpedia es un desarrollo propio, que es simplemente una base de datos de cuestiones relativas al 15M, que por cierto, la han desarrollado dos chavales que están aquí, Emilio y Miguel, y es simplemente una base de datos, es ordenar información, no es otra cosa que ordenar información con criterio, pero lo hacen tan bien que Google les ha premiado, por decirlo así, poniéndolos en la primera página, en el número 4, que eso es una importancia alucinante. Hay que saber que cuando tú haces una búsqueda en Google, a la quinta página de resultados solo llega una persona de cada millón. O sea, que imaginaros la importancia que está en la primera página, ¿no? Y resulta que a la hora de buscar indultos,
Pues hay gente que al estar más arriba mira más que lo que es un indulto o la lista de indultos o las estadísticas que está sacando esta gente en la página del 15M que en la página del Ministerio del Interior, que está por debajo que la nuestra, ¿no? De hecho, es súper curioso porque... A ver... La página... Ah, es que ni siquiera sale, pero está por aquí debajo. La página del Ministerio del Interior, relativa a los indultos, está por debajo de la página que hemos hecho en 15m.cc. O sea, que... Sí. Todo eso está pasando. Todo esto es realidad. Todo esto son cosas que están pasando. Entonces, quizá la política o quizá las instituciones deberían de fijarse en cosas que está haciendo la sociedad civil. Sigo. También se están haciendo cosas a nivel internacional. Esto se llama Memopol y esto es una iniciativa que hace la Quadrature du Net, que es una organización francesa, y tenemos hackers que están trabajando ya aquí para adaptarlo aquí. Está casi acabado. Me comentan que está casi acabado. Así es que durante la charla se ha acabado, amigos. Esto es espectacular. Básicamente, se trata de un sistema para hacer un sistema de recuerdo de votos y de datos, en este caso del Parlamento Europeo, y es una cosa que entendemos nosotros que el propio Parlamento debería de facilitarlo, pero que no sabemos por qué no existe. Y es un recuerdo de votos y actividades de todos los parlamentarios. Este parlamentario estuvo de aquí a aquí, votó a esto, votó que no a esto, hizo lo otro, y eso no existe. Es una cosa que en Estados Unidos existe en todos lados, y es una cosa pues que aquí no existe y que la sociedad civil se está encargando de hacer. Otra cosa que ya existe y otra cosa que entendemos que es bastante propia de una democracia, ¿no? El tener acceso a todos esos datos, ¿no? Bueno, pues la sociedad civil lo está haciendo, son cosas que existen y que pasan. Vale, esto es una conferencia que estuve la semana pasada. Ahora voy a contar una pequeña historia personal, pero porque me parece relevante. Estuve la semana pasada en una conferencia en Bruselas, Bloggers for Democracy, que organizaba el Partido Pirata Sueco. Es curioso que se llamen Partido Pirata cuando lo que están haciendo es defendiendo las libertades civiles digitales de las personas. Y bueno, estuvimos ahí hablando porque hay una serie de tipos de legislaciones. Todos sabemos que ACTA lo han tirado, pero están planeando otra legislación, están planeando una legislación nueva. Y bueno, llamaron ahí una serie de gente para preparar un poco cómo defendernos de eso, ¿no? Y entonces lo que ha pasado es que estoy un poco preocupado porque yo abrí la web esta, que yo entiendo que está todo muy al principio, de la Junta, entiendo que está todo muy al principio y que va a cambiar todo mucho, pero al abrir la web de la Ley de Participación Ciudadana, y supongo que voy muy pronto, muy rápido, pero al dar para participar yo me di cuenta que aquí, por ejemplo, había ya que participar con un certificado de la Falca Nacional de Moneda y Timbre o con un DNIE. Entonces lo cual me preocupó un montón, porque si tú tienes que loguearte con tu DNIE o con un certificado electrónico, te está quitando ya al 95% de la gente que quiera participar. Aparte que después hay una cuestión también de privacidad, y es que tú ya sabes que la aportación que tú vayas a hacer está ligada a tu nombre. Con lo cual, yo no sé, si yo quiero opinar cómo tiene que ser una ley o cómo tiene que ser algo, a lo mejor quiero hacerlo anónimamente, ¿no? Porque, no sé, me siento más seguro y no quiero que se asocie a mi persona lo que voy a decir. No sé. Entonces, bueno, simplemente me llamó la atención. Y de hecho lo que estuvimos hablando en el Parlamento Europeo era también eso, ¿no? Era precisamente que en la Comisión Europea se va a ir ahora un periodo de consultas de 3 meses de una ley y ellos obligaban también a asociarlo a un email. En teoría lo del email era porque te mandaba, por si dejabas el formulario medio relleno con ese email, tú podías recuperarlo y seguirlo rellenando, pero la gente no estaba de acuerdo por cuestiones de privacidad y de hecho la eurodiputada que organizó las jornadas iba a hacer una petición para que se retirara eso y se pudieran rellenar de forma totalmente anónima, ¿no? También estaba aquello lleno de hackers y era un poco complicado. Voy acabando ya. Os quiero presentar a una persona, que es este de aquí. Este chaval, que se llama Ojin, es su nombre de guerra. Lo conocí en la conferencia también. Entonces, esto ya, para ir acabando, y me repito un poco más, pero me parece interesante, es para otra vez ir enseñando que la sociedad civil está haciendo muchas cosas. Está haciendo democracia. Muchas cosas que a lo mejor la política no sabe. Y que está bien que se entere, y por eso mi invitación a que la política se nos sume. Bueno, lo que os decía, este es un chaval que debe tener, yo qué sé, 20 y pocos años, con el pelo rapado, así, con la chupa, tío súper gracioso. Y es un héroe, este tío es un héroe, es un hacker francés. Este tío pertenece a esto, que cuando lo vi, digo yo, estos son los masones, ¿verdad? Digo, el código Da Vinci o algo así. Bueno, esto es un grupo de hackers que se llama Telecomics, que es un grupo de hackers muy descentralizados, suecos, franceses. Y son una gente que se han dedicado, entre otras cosas, a cuando en el norte de África, especialmente en Egipto, Mubarak tumbó el Internet.
Esta gente se dedicó a darle a los egipcios comunicaciones. Se dedicó a, mediante unas tecnologías analógicas y una serie de cosas y tal, a dejar que los egipcios tuvieran acceso a la información, que yo creo que estamos todos de acuerdo que tener acceso a la información es uno de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? O sea que él y gente como él, y los distintos grupos, bueno, ya sabéis cómo es esto de los hackers, ¿no? Después se replicaron en miles de grupos por todos los países, todo Oriente Medio y tal. Entonces, este tipo de gente hizo lo que quizás no se atrevieron nuestros gobiernos a hacer, que era, no sé, obligar, no sé si a Vodafone, a Mubarak o a Susun Korda, a proteger ese derecho a la comunicación de los egipcios, ¿no? Pues todo esto son cosas que están pasando. Están pasando y pasan cada día. Pasan cada día. Pero es que pasan cada día, o sea, que pasan cada día, que esta mañana, cuando estaba repasando la noticia, o sea, estaba repasando la, preparando la presentación ya, de repente, esto que abres el periódico y haces ¡arr! Última hora. Y además también quería meterlo porque es muy interesante un ejemplo de lo global o lo local, ¿no? Estoy hablando de cosas muy grandes, pero vamos a ir a algo muy concreto, muy andaluz. Vais a ver, ¿no? Ayer, de repente, tanto en el Wall Street Journal como en Euronews y tal, de repente estamos viendo, os explico las noticias porque no sé muy claramente, cómo parece que de repente en Europa se va a empezar a investigar el Euribor. El Euribor es la tasa de intercambio bancario, básicamente la tasa con la que está fijada todas las hipotecas o gran parte de las hipotecas y otros productos financieros. Hace poco hubo un escándalo con el Libor, que es una tasa parecida. Bueno, una estafa, amigos. La auténtica estafa. Y ahora parece que de repente en Europa, no sé si es la Unión Europea, no sé exactamente quién es, pero parece que se va a investigar y parece que se van a iniciar acciones legales contra eso. Buena noticia, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué detalle hay aquí? Pues mira, mirad. Resulta que estos señores, amigos que son de Sevilla, Sevilla es al otro lado del tren ese que hay ahí, estos señores llevan año y medio denunciando esto y emprendiendo ellos mismos acciones legales y ofreciendo herramientas a la ciudadanía contra eso. O sea, son ciudadanos que llevan nuevamente sustituyendo al Estado, que de una forma negligente, desde el cariño, pero negligente, una harta, luchando contra esto, ¿no? Señor de la Junta, o sea, en este caso, quizás no son ellos los que tienen que participar, sino el Estado que tendría que participar de ellos, ¿no? Y como le digo, esto es una noticia de ayer, esto ha pasado ayer, y además de una forma pública, por eso le he puesto la noticia del país, ¿no? Ahí tiene la noticia del país, que la noticia es de febrero de 2012, ¿no? Esto es una cosa pública, y ahora parece que de repente Europa se ha enterado de esto. Y esto es una campaña pública, ha tenido más varias fases, y bueno, esto son cosas que está pasando, la sociedad civil está haciendo esto. Entonces, señor de la Junta, resumiendo, vamos acabando, que además ya se me están durmiendo. Vamos a ir resumiendo. Nosotros estamos aquí. O sea, es el año 2012 ya, nosotros estamos aquí. Queremos participar, tenemos los medios, somos muchos y además muy pesados. O sea, yo siempre lo digo, a mí el 15 me ha cambiado, yo soy muy pesado, yo no me voy a ningún lado, ahora estoy parado, puede que tenga un trabajo, me distraiga, no sé, pero estamos aquí. O sea, no nos vamos a ningún lado. Esto es una cosa global. Es una cosa global, pero también es local. O sea, y esta ley es una ley de la Junta de Andalucía, de nuestra autonomía, o sea, que también a nivel local. Esto va a ser una cosa, esto va a ser muy difícil. El gestionar una ley de este tipo, el participar, va a ser una cosa muy difícil. El ponernos de acuerdo, el ver cómo se articula. Y lo digo yo, que en Acampada Sol, más de una vez, he querido arrancarle la cabeza a mis queridos compañeros, desde el cariño, pero arrancárselas de cuajo, porque es muy difícil, amigos. Ponerse de acuerdo es muy difícil. Pero hay que tener paciencia, pero hay que tener voluntad. Entonces, hay que tener mucha paciencia, pero hay que tener voluntad. Entonces, yo desde el 99%, del cual hoy me hago así un poco representante, lo que voy a pedir es voluntad, de verdad, voluntad. Estamos hablando de implementar la democracia, o sea, por fin de repente, 2.000 años después, o 3.000 años después, o los miles de años después que sea, vamos de verdad a implementar la democracia de verdad. Parece ser que de verdad vamos a intentarlo, entonces me parece una oportunidad impagable, y especialmente para Andalucía, ¿no? Yo que de vez en cuando, que me dedico a temas un poco de cultura libre, pero intelectual, recuerdo viajando por ahí, escuchar a norteamericanos y a gente de Creative Commons y del MIT, no sé qué, hablar de Extremadura, Linux. Hablar con flipando de lo que pasó en Extremadura, independientemente del color político, pero hubo ahí un gobierno que comprendió la importancia que tenían las tecnologías abiertas y introdujo unos sistemas operativos abiertos en la gestión pública allí. Y eso fue un referente mundial, eso fue algo sustentable mundial. Y la gente flipaba. Y de verdad que en una serie de círculos Extremadura era una cosa puntera. Y era, de verdad que era muy bonito, es muy bonito ir por el mundo y escuchar España por una vez y que no sea, que la cosa no vaya ni de
Barcelona-Real Madrid, paella, toros o vacaciones. Era una vanguardia. Entonces, en este momento, a lo mejor ahora mismo Andalucía tiene la oportunidad de ponerse a la vanguardia de algo. Entonces, yo, como andaluz, mira que a mí me cuesta identificarme como algo, pero como andaluz, a lo mejor me gustaría que diéramos aquí un empujón, ¿no? Ahora mismo hay pocos países o pocas regiones que están a la vanguardia de esto. Tenemos ejemplos en Islandia, tenemos ejemplos en Brasil, en determinados territorios, pero vamos a dar un empujón, señor de la Junta. Vamos a dar un empujón. De luego va a tener nuestro apoyo, además le vamos a dar coñazo, claramente. Y después, bueno, aquí una pequeña reivindicación. Nosotros no somos antisistema. Personas, ciudadanos, queremos hacer mejor el sistema, hacerlo más justo. Queremos cambiar la cosilla, sí, pero es legítimo. O sea, un pequeño disclaimer, claro, porque es que después dicen que somos antisistema, pero no, lo he puesto en mayúsculas, pero ¿qué vamos a hacer? Y nada, y aquí un poco pues con lo que empecé un poco la charla, la conclusión, ¿no? Que con humildad, que yo creo que es que nosotros ya estamos en ello, de cierta forma, ¿no? Yo creo que aquí he podido un poco enseñar que nosotros ya estamos cambiando cosas, estamos haciendo cosas. Nosotros no tenemos los gobiernos, no tenemos la legitimidad institucional de las leyes, de los no sé qué, pero estamos haciendo cosas y una harta de cosas. Entonces, vengan con nosotros y déjennos entrar. Si no, vamos a seguir igualmente. Así que nada, pues yo creo que esto es todo. Así que muchas gracias a todos y a participar tocando.